Vale, pinchamos en la hoja, la tenéis todos, la pinchamos y la abrimos. Bueno, si te das cuenta, Guillermo, ya están entrando y estaba esta hoja compartida, lo que te dije, ¿vale? Bueno, ya hay gente que ya... Bueno, aquí salís, dice... ¡Piper! ¡Bien! Muy bien. ¡Oh! Chicos, todavía falta gente por acabar, ¿eh? Vale. Mira, cuídate, gracias, David. Muy bien, chicos, ya está hecho. Y aquí escribe la palabra bien escrita, pero no puedes poner línea y bien escrito se dice huérfana. Eso no. Pues vamos a ver qué tal ha quedado todo. Pincho aquí. Clac. ¿A qué tal ha salido? ¡Anda! Voy a coger esta URL. La voy a compartir en Classroom. Mirad. Pincho en la clase de ofimática. Pero mirad la idea. Tengo aquí José, ¿no? Línea. ¿Cómo se escribe bien? Con acento. ¿Lo veis? Alex, párrafo, tabulación con acento, página. 13. Borrar la carpeta OFI 2. Lo siento, Dani, tengo que cumplir. ¡Félix! Muy bien, Laura. Te está tirado, ¿eh? Está me entero de esto. Mira. Ahí pues te importa en lograr, muy así te lo quedas. Vale. Pues pincha, clac. Entonces aquí ya es centralizado todo, ¿eh? Entonces tienen que hacer el trabajo del site. Pinchan aquí, te explica, pero fíjate, aquí hay un enlace, si pinchan en la Classroom, y sale la tarea en Classroom, y se paga. Explicado ya todo bien, con su rúbrica. Ese Janao ya se está retransmitiendo en directo. Hola Martín, soy Hola. Mercedes. Hola Mercedes, ya estamos aquí toda la clase esperándote. Muy bien Mercedes, pues muchas gracias, ¿vale? Pues Martín, espero que les haya servido de ayuda a todos. Bueno, un aplauso para ti Mercedes. Ellos pinchan aquí en la tarea, ¿no? Yo en Classroom tengo la tarea de todos los alumnos, ¿te das cuenta? ¿No? Pues pincho aquí y tendré el vídeo de lo que David ha puesto en su vídeo. Y compruebo que lo has visto. Mira, ¿lo ves? ¿Lo ves? ¡Y a responder! Os he lanzado la pregunta esta. Si foto puede ser clave en Access en esta tabla. Decir sí o no, rápido. Mira, ¿ves? Y quien acierte positivo, ¿qué, Martín? A ver. Venga, Martín. ¿Ya lo ha puesto así? Sí, venga, sí, la gana de sí. Pues lo han chivado, ¿eh? Y tú, Enrique, has dicho que no. ¿Y tú, Álvaro? Está dividido. Yo puedo ver de Martín, porque entre... Antes le he dicho que no y le dices que sí. La respuesta correcta es... No. No. Mira, ¿por qué? Porque una foto nunca puede ser el archivo. Lo ha dicho Enrique muy bien. Que a mí me hace falta. ¿Dónde estaba? Ahí ponemos como clave el batidor. Muy bien. Hola, soy Álvaro Fernández y soy del colegio de San Isabel de la Ciudad de los Muchachos. Hola, yo soy Santi y soy del colegio de Ciudad de los Muchachos. Y vengo a hablaros de una tabla de piloto. Hola, de música. Si pincháis sobre el código QR. A ver si el compañero ha tenido un error o no. Y si lo solucionáis entre vosotros. Claro, para crear otro documento hay que venirse aquí.
Mira, por ejemplo, yo he hecho allá el equipo con más alfa, ¿no? Pues he hecho eso, buscar V del máximo de la de la foro, claro. Hasta luego, Lucas. Hasta luego, José. Mira, mira, mira. Qué guapo Ana. Soy, ¿eh? Bueno, ¿nerviosos al ser profesores o qué? ¿He metido todo? ¿O se lo pones a este o pones uno de esos dos? Atendemos a Diana, ¿vale? Le agradecemos mucho que haya venido a clase y vamos a ver si nos han enseñado. A mí también me van a enseñar cosas. No creas. La idea es un aplauso ya, ¿no? Y otra imagen con otro texto. Aquí es donde iría ya la tabla de ilustraciones. Hola, me llamo Michael Torres y os vengo a explicar lo que es la tabla de ilustraciones. Hola, profe. Mati. Buenas tardes. Voy a explicar cómo se hace la referencia cruzada. Tenemos las exposiciones en clase, ¿no? Entonces es mejor que aquí tengáis competencia de exponer en clase, porque luego en el futuro imaginaos que nos ponéis en la vuestra vida y tenéis que un día exponer delante de vuestros clientes. Y da mucha más vergüenza que hacémoslo aquí entre compañeros. ¿Entendéis? ¿Vale? Entonces, bueno, le voy a dejar con... Dejo con él y que os cuente todo lo que quiera. ¿Qué haríais si empezáis en mi posición? Os traslado la pregunta. Pensad qué haríais. Llegáis a una empresa y os dicen, tenéis que ofrecer esto a España y a Latinoamérica. Empiezas por España. Muy bien. No sé, si... parar de grabar. Claro, editarlo. A ver.